Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal, a una nueva reseña. El día de hoy vamos a hablar de mi última adquisición, se podría decir, y el último perfume que adquiero. Quise hacer una reseña casi recientemente, no suelo hacer reseñas de perfumes individuales. Quise hacer esta reseña porque por las situaciones con las que me enfrenté al momento de revisar notas, verificar reseñas, ver videos. Me topé con una serie de cosas que decidí hacerles este video para comentarse. Y voy a traer a colación, obviamente, presentarles la fragancia que compré, ¿no? Siempre elegía otro, siempre era como que este lo quiero más que este. Pero siempre estuvo en mi lista de ese perfume que quiero probar, porque no, ni siquiera lo conocía, ni siquiera lo había admirado en tienda ni nada. Entonces, la peculiaridad de este video que quiero comentarles es lo siguiente. Me sorprende la cantidad de comentarios negativos que encuentro del perfume. Voy a tratar de ponerles por aquí sin dañar el nombre de alguien. Pero quiero que vean el tipo de mensajes, el tipo de, yo no podría decir que es una reseña, sino el tipo de comentarios que han hecho sobre esta fragancia. El primer comentario dice, lo voy a poner por aquí, dice, no, no y no, huele a agua con azúcar y vainilla, náuseas me provoca. El segundo dice, amor y odio, su salida no me gusta, mi hija me dijo que olía a tortilla. Pero después se pasa y me agrada. En fin, lo compré y ahora lo uso porque no es nada barata. Que olía a tortilla el perfume. El siguiente comentario que me sorprendió muchísimo es, dice, la fragancia más horrible que probé en mi vida. O la peor que combino en mi piel. Solo olí palomitas quemadas. Sal y más sal y un dulce genérico. Ese es otro comentario que dice, no sé por qué les gusta tanto, no huele bien, en mi piel duró como 20 minutos y la nota de palomitas me parecía insípida, no transmite nada. ¿Lo compraría? Definitivamente no. ¿Lo recomiendo? Obvio que no. No es dulce, no es fresco, no es elegante, perdón, pero para mí no vale la pena. Creo que ese es el comentario un poquito más respetuoso que puedo revisar, que obviamente se respetan todas las opiniones, se respeta tu comentario. Si tú dices, no me gusta, creo que todos vamos a respetarlo y cada quien es libre de opinar lo que decida y desee sobre un perfume, ¿no? Siempre voy a tomar como ejemplo esta nota de nardo. Los nardos, si ya has visto mis videos anteriores, soy como disco rayado diciéndoles que los nardos no son mi nota, una nota que a mí me guste. Pero díganme, ¿cuándo han visto un video mío donde yo les diga esto es asqueroso porque tiene los horribles nardos y no lo soporto? Jamás me voy a expresar así de una fragancia. Estos son algunos de los más fuertes que pude capturar. Hay otros más sutiles, pero en general te dicen que no es una buena fragancia, que no la compres, que huele horrible, etc. Una casa que tiene un laboratorio, un lugar ideal para crear fragancias, no va a ser una fragancia que sea asquerosa. No va a ser un perfume que sea vomitiva, que sea, no va a pasar. Puede ser una fragancia que no sea de tu agrado, que digas, wow, está fuertísimo, no, no lo tolero, uy, esa flor. Ok, sí puede pasar, claro. Entonces, esto no me da el derecho de venir a despotricarles de una fragancia y decirles, no la compren, es horrible, es asquerosa, no se vale. Entonces, tengan cuidado, y no les voy a decir, tengan cuidado con cómo se expresan, porque, repito, cada quien es libre de expresarse como lo desee. Lo que sí voy a decirles es, tengan cuidado el lugar a donde se acercan a leer una reseña. Tengan cuidado el comentario que toman como ese paso para comprarla o ese paso para decir, no, sabes que no lo voy a probar porque ya ella dijo que es asqueroso.
tengan cuidado a dónde se acercan, tengan cuidado con lo que leen. Después de todo esto que les mostré, todo este chisme con el que abrí el video que me tenía a mí, yo soy una apasionada de los perfumes. Para mí, para ti puede ser una fragancia, no me importa, solamente quiero oler algo, solamente quiero regalar algo y está perfecto. Para mí, una fragancia es algo, es una pasión, es un recuerdo, es una memoria, es algo que me transporta a mi niñez, que me transporta a una persona que ya no vive, que ya no está conmigo. Soy una cursi de los perfumes. Y escuchar a alguien expresarse tan mal, créanme que me afectó muchísimo. Dije, no puede ser, ¿cómo voy a leer esto? Y más, porque fui a la tienda, compró esta gema y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien se puede expresar tan terrible de algo tan delicioso? Tan delicioso. Pure Excess de Paco Rabanne. Este perfume, para empezar, vean esta caja. ¿Ustedes creen que no invierte la casa en esta caja de tipo terciopelo, letras doradas, preciosa para regalarse sin envolverse? Déjenme les muestro la hermosa botella. Vean esto, vean esta serpiente, vean esta belleza. O sea, pocas botellas tan preciosas como esta. Es como un metal, no logro distinguir si es un metal o un plastiquito, pero suena como un metal. Es esta la fragancia a mi gusto. De hecho, se la mostré a mi hijo Max de 11 años. Él siempre le gusta venir y admirar mis perfumes y le gusta cuando compro uno nuevo. Es como, wow, mamá, wow, siempre se sorprende. Le mostré la botella y mi hijo se quedó, ve esta serpiente, está increíble. Se volvió loco. A mí me resulta preciosa para tenerla en la vitrina. Y solo hablamos de la botella, solo hablamos del empaque. El contenido, déjenme decirles, el contenido de esta fabulosa fragancia es delicioso. ¿Qué vas a admirar en esta fragancia? Este perfume se lanzó en el 2018 por el perfumista Quentin Bish, muy famoso, ha hecho gemas. ¿Cómo? Imagínense que se entere que alguien dijo que huele a tortilla, que alguien dijo que huele terrible. Imagínense, el pobre. Este perfume, en cuanto seca en mi piel, es una deliciosa acaramelada palomita de maíz. Es mantequilla. Posiblemente por eso esta persona decía que olía a tortilla por el maíz. Nada que ver, no huele en absoluto. A mí me encanta la tortilla de maíz y no huele en absoluto. Es un dulzor, una vainilla, una sal, una palomita. Increíble que huele a una palomita de maíz con caramelo, riquísima la fragancia. Tiene sándalo, almizcle blanco, tiene... No sé qué me pasa, que estoy golpeando todo aquí de lo molesta que estoy por estos comentarios. Es fabuloso, riquísimo, es dulce, cálido, tú te lo aplicas. Yo lo apliqué ese día que lo compré un día en el momento que salí a comer en mi trabajo. Lo apliqué, regresé, alguien me preguntó, hey, ¿qué te acabas de poner? Porque es rico, ¿qué perfume es? O sea, es una deliciosa fragancia, créanme, por lo menos pruébenla, por lo menos quítense, si ustedes también leyeron esos comentarios como yo, denle la oportunidad de probarla y de conocerla. Sigue secando y ya sale un poco el melocotón, sale un poquito, pero siempre esta vainillita con mantequilla, una deliciosa y fina mantequilla con vainilla, algo comestible, riquísimo. Créanme que la persona que les admire la fragancia les va a querer pegar una mordida de lo deliciosa que es. Es muy, muy del estilo del ADN, mantiene el ADN de los Paco Rabanne. Me encanta que esta marca mantiene un ADN muy en el fondo en la mayoría de sus fragancias, las que yo he probado, las que tengo, que son la línea Olympia ahora con Pure Excess. Mantiene eso salado, eso intenso para una mujer fina, grita lujo, grita fragancia.
bien hecha, majestuosa, cara. Esto es lo que grita la fragancia. Pruébenla si tienen oportunidad, díganme qué piensan, si ya la tienen. La duración oscila, leí que había personas que le duraba mucho, había personas que poco. Yo lo apliqué ese día que lo compré a partir de mediodía, me duró de mediodía hasta que salí del trabajo, tipo 5 de la tarde todavía estaba presente. Dura más en ropa, recomiendo que lo apliquen en ropa, pero el secado que vas a encontrar en piel al pasar de las horas es riquísimo. Vayan a probarlo, es un perfume que yo, Jessica, les recomiendo ampliamente. Y bueno, después de este pequeño coraje que volví a hacer después de haber leído todos estos comentarios, termino suavizándolo, diciéndoles mi comentario, que lo prueben, que es riquísimo, hermoso, es una gema. Ya me comentaron ustedes. Bueno, entonces, gracias por haber pasado a ver mi reseña. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.